de la muestra. Porque estoy seguro que todos y todas, de alguna u otra manera, hemos contribuido a construir lo que conocemos como esta fiesta del teatro mexicano. Luego de haber realizado en Coahuila una cartografía y delinear el paisaje de la teatralidad en México, hoy nos colocamos frente al horizonte y ese horizonte nos refleja múltiples perspectivas, entre otras que desde hace tiempo dejamos de pensar la Muestra Nacional de Teatro como un espacio a donde se ve lo mejor del teatro mexicano. Hoy podemos afirmar que, sin renunciar a la calidad artística, podemos encontrar en la programación diversos ejes de representatividad que nos permiten disfrutar de una muestra de la gran diversidad del teatro, de nuestro teatro, en el que encontraremos formas de teatralidad, diversidad de género y géneros, geografía, la representatividad de nuestra geografía nacional, que como vimos hay 16 estados, diálogo intergeneracional e intercultural, diversidad de temáticas, entre otros. Concebimos la Muestra Nacional de Teatro como un espacio para favorecer encuentros, reflexiones y diálogos que fortalecen los lazos entre la comunidad teatral y su entorno. La muestra está conformada por actividades que fueron sometidas a procesos de selección mediante una convocatoria nacional con las siguientes categorías: puestas en escena, encuentro de reflexión e intercambio, laboratorio de proyectos en proceso y jóvenes a la muestra. Quiero aprovechar para agradecer a la comunidad artística nacional por, de nuestro país, pues recibimos 391 postulaciones de puestas en escena y 127 postulaciones de jóvenes a la muestra, de las cuales elegimos 30 solamente. El encuentro de reflexión e intercambio, que para esta edición lleva como subtítulo Salvar el Fuego, ya nos contará un día Mariana la frase de salvar el fuego, que me encanta además. Busca confabular e intercambiar saberes del teatro, pero sobre todo construir una reflexión común sobre los temas más urgentes e importantes de nuestro sector. Consideramos la muestra como un proceso que genera raíces profundas en cada territorio en el que visita, y por ello desde el año pasado iniciamos el laboratorio de creación. Este año podemos ver el resultado final del laboratorio de creación Coahuila, llamado Des Territorios, así como el primer acercamiento del trabajo en proceso del Laboratorio de Creación Jalisco, un horizonte de posibilidades, coordinado por Natasha Veredia, y Alberto Ruiz, que se ha realizado con creadoras y creadores del interior del estado de Jalisco, en un claro esfuerzo por descentralizar las actividades de la muestra. Otro elemento de la Muestra Nacional de Teatro es la muestra crítica, un proyecto encabezado por nuestras queridas Ilona Goyeneche y Luz Emilia Aguilar Sincer, aquí presentes también, que este año representa un cambio significativo al incorporar jóvenes voces como Sabel Castro y Alan Gutiérrez, además de plataformas digitales que permitirán contar con su mirada en la inmediatez que estas plataformas nos permiten, siendo esa voz que da forma e interpreta nuestra realidad teatral. Contaremos también con el Encuentro de Vinculación Internacional, que para esta emisión hemos puesto énfasis especial en invitar a programadores de festivales internacionales a quienes hemos diseñado una ruta específica que va más allá de presenciar solamente una puesta en escena. Se trata de profundizar el diálogo y encontrar en los procesos creativos los vasos comunicantes con la escena internacional. El teatro, como forma de expresión artística, es fundamental para nuestra sociedad. Nos permite el reflejo, reconocernos en nuestra diversidad, es capaz de estimular la creatividad, la imaginación, pero sobre todo nuestro pensamiento crítico. Finalmente, quiero agradecer a la dirección artística por su gran esfuerzo y dedicación para llegar al día de hoy con la programación final de la Muestra Nacional de Teatro. Entre paréntesis decimos que esta dirección artística, y con todo cariño, son muy ñoñas y muy ñoños, que son súper dedicados y porque nos han permitido este tránsito de una manera muy amena, muy amable y muy placentera. A Guadalupe de la Mora, actriz, dramaturga, productora y gestora cultural, que además he compartido con ella múltiples batallas en diferentes frentes y hoy estoy encantado que podamos disfrutar también de esta travesía. A Laura Ivette López, productora, gestora y docente, que hoy no pudo estar con nosotros, pero que está
muy presente en todo el trabajo que estamos realizando, a nuestra querida joven, ya no sé si es tan joven, pero nuestra querida joven Sayuri Navarro, directora y actriz, y además formó parte del primer la primera emisión de Jóvenes a la Muestra, allá en el lejano 1900. A Mariana Gándara, nuestra querida Mariana, directora y dramaturga, gestora y docente, y al querido maestro Claudio Valdés Curi, director de escena de dramaturga. Con estas cinco miradas y la articulación de los equipos de trabajo de la Coordinación Nacional de Teatro del IMBAL y de la Secretaría de Cultura Jalisco, hemos configurado desde la complicidad el horizonte de esta Muestra Nacional de Teatro, desde donde estoy seguro que sembraremos el terreno fértil del teatro mexicano y abonaremos a la concepción de una sociedad que imaginamos mejor. Muchas gracias, muy buenas noches.
una obra de teatro que